Tengo sed. No creo que debas beber eso. Podría hacerte daño. Tonterías. Me hace sentir muy bien, más inteligente, más agresivo. Me siento como si pudiera. ¡Como si pudiera! ¡Como si pudiera! ¡Conquistar el mundo! ¡Mira, Hoggy! ¡Es un hámster! Justo lo que necesito para el laboratorio de disección mañana. Creo que necesito uno para la banda Laverne, ¿sabes? Le podríamos quitar la cabeza de un mordisco o algo así. ¡Dejad en paz a ese hámster! ¿Es amigo tuyo, Bernard? Pertenece a Weird Dead Edison. Y parece que nos ha traído una nota. Es de mi viejo amigo, el Tentáculo Verde. Dice que el Tentáculo Púrpura se ha transformado en un genio loco y que el Dr. Fred los va a matar a ambos. Y yo que creía que me había librado para siempre del Dr. Fred y esos locos Edison. Pero ahora sé que debo regresar a la mansión. Bien, nos separaremos estilo comandos militares. Laverne, asegura el área detrás de esas puertas. Hoggy, encárgate de investigar la planta superior. Yo mantendré el comando central aquí, en la recepción. ¿Qué es lo que buscamos? Tenemos que averiguar dónde esconde el Dr. Fred a los tentáculos. Más vale que esto no lleve mucho tiempo. Mañana tengo un examen final de anatomía. Y yo tengo que ayudar a montar un espectáculo esta noche. Si llego tarde, no me permiten probar la batería. Si conozco bien al Dr. Fred, seguro que tendrá los tentáculos atados en su laboratorio secreto. Lo que no sé es... ¿dónde está su laboratorio secreto?